Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gente, varones, mujeres que me están escuchando ahora a través de esta plataforma que es Internet y por la cual podemos expresarnos de forma libre y a nivel global, que es algo muy importante. Bueno, había prometido para el día de hoy hacer un análisis muy, a grosso modo, muy corto, muy en general, acerca del informe de gobierno del presidente de México. Y he visto que algunos canales en YouTube han hecho diversos análisis, comentarios sobre este hecho, que bien pareciera que a muchos no les importa o no debiera importarnos, pero como John F. Kennedy citó a Solón alguna vez diciendo que era delito, catalogó de delito al desatenderse de los aspectos políticos, porque muchas veces nos quejamos, pero dejamos que gente que no está preparada llegue al poder en cada área, ¿no? Se ha visto que se han quitado las comisiones de especialistas y científicos, tanto el gobierno de Estados Unidos como en México, y eso es algo terrible para las prácticas, por ejemplo, del fracking que han estado aprobando, o de la privatización de las semillas, y ahora resulta que las semillas naturales, o sea, las que ha creado la naturaleza, son ilegales, delincuentes, criminales en algunos países como Colombia, y las semillas naturales pues son lo mejor, ¿no? Y las transgénicas resulta que ahora son las oficiales, las del Estado. Es algo muy terrible. Imaginemos que ocurre lo mismo con la mujer, ¿no? Que de repente las mujeres, que son mujeres y naturales, dicen, no, pues están prohibidas, son delincuentes, son lo malo. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este informe de gobierno, que como ustedes saben, todo informe de gobierno pues es prácticamente un autoelogio. Me parece importante señalar pues distintos aspectos, no solamente las reformas, que ya lo dijera Giulio Caccini citando a los entonces reformadores, pues esos que se dicen reformadores, ¿no? Siempre se ha hablado de las reformas, no solamente con Lupiano, sino en muchos sexenios pasados, tanto con Fox como con otros. Y hay que ver si en realidad estas reformas son beneficiosas para México. Pero bueno, de las 11 reformas, que después fueron 13 reformas, las leyes secundarias, pues vemos algo terrible que ha sido la privatización de Pemex, y en el discurso se niega, ¿no? Es lo más terrible. Entonces, iré comentando a continuación algunos aspectos que hice como un pequeño análisis cuando escuché el informe de gobierno, y es lo que cito a continuación. Pero como primera instancia, me parece importante hacer notar el hecho de que hizo el Ejecutivo referencia a la Casa Blanca, a Ayotzinapa y al Chapo. Que bueno, habría que preguntarse si el Chapo Mayor en realidad no es el señor Beltrones, que llevan gobernando sin ser elegidos como plurinominales por más de 30 años. Y recordemos que Fox también hizo planes para gobernar por 30 años. Agradeció al presidente, a su esposa, a sus familiares, recordando un poco como cuando Fox les dirigió a sus hijos antes que al Congreso, y no veo nada malo en ello, ¿no? Hay cosas que realmente son de criticar y no lo hacemos. Vimos en el informe del presidente un acto impecable, protocolario, como una misa, haciendo mención de los distintos sectores, tanto político, deportivo, artístico, académico, y también comentó sobre el Pacto por México. Hay que ver todas las versiones y cómo algunos académicos, como el doctor Alfredo Jalife, lo llamaron el Pacto contra México, y no es el único, hizo muchas versiones, y otros que pues dicen que en realidad pues ayudó a México, ¿no? Como el político del PRD presidente, de la bancada del PRD, Jesús Zambrano. Y bueno, quizás habría que ver una conciliación. Ya en otra ocasión platicaré cómo me parece importante que la izquierda debe permanecer unida, porque pues ya vimos el saqueo y privatización en estos dos sexenios en que el PAN destruyó las instituciones, porque primero no las creó el PAN,
y bueno, anteriormente pues también ha habido con el neoliberalismo unos 30 años, pues un saqueo. Y hoy nos enteramos que Canadá ya pide visa, siendo que es un colonialismo, el nuevo orden mundial es un angloamericano, estadounidense, pero los sionistas incluso han atacado a su propio pueblo. En el 11 de septiembre, el documental trae cómo el gobierno de Estados Unidos ha sido pillado más de 40 veces experimentando y atacando a sus propios ciudadanos. Entonces, si eso hacen con su pueblo en Estados Unidos, ¿qué no harán con nosotros? Entonces, reiteramos que este acto de humillación, de ser sometidos de que nos pidan visa tanto en Estados Unidos como en Canadá y no ser tratados como socios, ¿dónde está el libre comercio? ¿Dónde está el tratado de libre comercio? No hay libertad, hay una subordinación plena. Esto ya lo ha comentado Alberto Montoya y otros académicos, pero bueno. Hablemos que también pues no puede haber un exterminio entre políticos, es decir, no se puede destruir al oponente, porque por eso también no dejan el poder, ¿no? Porque sienten que en el momento en que les deje pues un poco de poder de acción al contrincante, pues se va a destruir. Para mí sería más importante que devolvieran todo el dinero, o el 90% mínimo que encuentran los paraísos fiscales. Pero bueno, continuemos con este pequeño análisis. El Ejecutivo habló sobre 90 reformas a artículos constitucionales y nombró en general 13 reformas. Cabe destacar que hay imprecisiones en el informe sobre la paz y que hay muchos menos homicidios. Dice que se redujeron en un 40% y hasta 62% en distintos estados. ¿Podemos creer eso? También dijo que ya bajaron los secuestros y los homicidios en gran porcentaje. Las cifras indican otra cosa. Comentó el Ejecutivo que más de 92 de los delincuentes más buscados han sido apresados. En lo particular, bueno, considero que no es tan molesto el hecho de que utilicen, por ejemplo, helicóptero o avión para ir a otros países o estados, como lo hizo Corempel. Pero lo terrible del caso es que no se haga nada porque quisieron privatizar el agua, ¿no? Que privatizar el agua es entregarle los activos de la nación a empresas extranjeras, en este caso a Israel, un gobierno plenamente sionista, a cambio de licitaciones. Y bueno, eso es un crimen contra la humanidad. Entonces, habrá que preguntarse lo que muchos ahorita recientemente Andrés Manuel quiere, que se haga un juicio contra Peña Nieto. Realmente, pues, sí se podría hacer porque es un crimen contra la nación, de alta traición entregar los recursos del pueblo, pero también seamos realistas, eso es difícil que suceda. De hecho, no se mencionaron las privatizaciones de las playas, que ahora ya se puede comprar por los extranjeros las playas. Y Beltrones lo mencionó como un acto casi heroico, cuando en realidad es todo lo contrario. Y se emula mucho a las reformas, recordemos las reformas, recordemos a Lutero, pensando que con reformas se hace un cambio radical en las estructuras y que la frase del gobierno del cambio, de que el gobierno del cambio, de las reformas, y pues ha hecho mucho bien al país. Ahora vemos que, ¿por qué exclamaba que no aplaudían? Porque en este informe se aplaudió demasiado. Demasiado y sobre todo cuando, por ejemplo, dijo que sometieron a Oaxaca, eso, bueno, todo el mundo aplaudió. Se reconoció por parte del Ejecutivo el crecimiento de la pobreza en Guerrero en más de 2 millones de personas. O sea, el gobernador de Puebla y el presidente reconocen que ha crecido la pobreza. Ya vimos que el camino de la política neoliberal produce eso, y de hecho es lo que pretenden esos gobiernos. Por eso, igual en Europa, las migraciones, pues, con las medidas que ellos realizan las empresas transnacionales, el gobierno sionista, etcétera, 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 pues se pretende eso, esclavitud. Con este breve análisis, haciendo referencia a que análisis implica descomponer en partes, ya que existe la arsis, la pregunta, la tesis, que es la respuesta, la antítesis, y bueno, la síntesis, que es la reunión de todas las propuestas. Y bueno, ese es una especie de análisis muy somero, ¿no? No negamos que gobernar es realmente difícil, que no es tampoco tan fácil, pero bueno, se hizo también alguna mención de algunos logros, que se, bueno,
pudieran parecer, según lo visto en una entrevista que concedió Jesús Zambrano para el Canal 11, que muchas de sus políticas públicas el presidente las aceptó con el Pacto por México, y que supuestamente el PRD no aceptó la reforma energética. Entonces, tomaron lo de apoyo a los adultos mayores. Sin embargo, vemos que ya han quitado las jubilaciones, las pensiones desde los gobiernos panistas, y que lo cambiaron por una porquería llamada Afore, y de la cual solamente pueden tener hasta 400 mil pesos, no importa que se haya tenido un alto puesto ejecutivo. Y bueno, ustedes dirán si pueden vivir con eso el resto de sus vidas. Se han privatizado y desprovisto a la nación de sus activos, del petróleo, de la banca, las telecomunicaciones, las playas, las carreteras, sobre todo el agua y territorios. Y bueno, el petróleo, hay muchas otras fuentes de energía que jamás les ha interesado a los gobiernos, porque estamos sometidos ante pues el emporio del petróleo, ¿verdad? La riqueza o de una nación o de una persona son sus activos. Les recomiendo mucho leer a Kiyosaki, que es como guitarra fácil de la economía. Obviamente hay escritores, autores especializados, pero pues es un acervo muy grande para leer, ¿no? Entonces, están mintiendo a la nación cuando dicen que no se han entregado sus activos, ¿no? Se dice al Financial Times una cosa y al pueblo de México otra. En lo particular, a mí no me interesa, o de hecho no me da coraje, me da mucho gusto que se hagan ricos, si es fruto de su trabajo y de su esfuerzo, como hay buenos empresarios, ¿no? Sin embargo, el mismo ejecutivo en una entrevista que dio a Chalala, con Sabina Berman, pues decía que había que ser empleado de gobierno, funcionario público o empresario. O sea, que no se podía estar bueno con las dos. Lo que nos queda claro es que, aunque muchos, como el jefe Diego, ha visto con buenos ojos el Fobaproa, y pues ahí está la lista clara del Fobaproa, que habría que dar marcha atrás. Me refiero, o sea, de nada sirve que renuncien si se llevan todo el dinero a los paraísos fiscales, ¿no? Y de nada sirve meterlos a la casa si ya está lleno de... las cárceles ya no tienen más cupo. Y bueno, no van a cambiar, ¿no? Es claro que mucha gente piensa que los maestros, las maestras, la gente que ejerce la docencia tiene pues amplios privilegios, y no digamos unos cuantos han gozado de eso, que gente se ha hecho millonaria, ¿no? Pero no es el común de los maestros de a pie. Entonces nos queda la duda si la llamada reforma educativa es más bien una reforma laboral. Si realmente quisiéramos hacer una reforma educativa, comenzaríamos, por ejemplo, con hacer que Televisa y TV Azteca, que en realidad, contrario a lo que se ve, no hacen tanta labor social, porque bueno, el Teletón realmente lo da el agente del pueblo, ¿sí? O sea, igual TV Azteca, las empresas aztecas, o sea, no es que me haya quedado de ver dinero allí el señor Saldaña y se haya robado mi CD, uno de una orquesta que dirigí, pero a lo que voy es, no ponen dinero para la cultura, sino que hacen que el pueblo ponga los recursos. A lo que voy es que al menos deberían hacer que una programación diaria de la televisión o dos fuera de académicos, ¿no? O de programas culturales que hay. En realidad es la única forma que habría que atraer a todos esos especialistas que eduquen al pueblo de forma masiva. Esa sería una verdadera reforma educativa, ¿no? Educar al pueblo de forma masiva. El presidente exhortó y dijo que el mejor tiempo para evaluar a un gobierno es la mitad de su gobierno, y que ya estamos a la mitad. ¿Cómo lo evalúa el pueblo al gobierno? Pues realmente considero que pues lo reprobaría, ¿no? Yo no soy quien para evaluarlos de forma tan tajante, porque pienso que pues realmente deberían hacer algunos cambios y evitar que vayamos al colapso. Que parece que no se están dando cuenta que el pueblo realmente está en un hartazgo ya desproporcionado, ¿no? Se le olvidó mencionar, presidente, como digo, lo de la privatización de las playas. Bueno, siempre se nos exonera. Siempre se exonera, se monexonera a, por ejemplo, Raúl Salinas de Gortari, se monexonera al abuelo del gobernador de Puebla, que de hecho el mismo presidente, el ejecutivo, premió
siendo que hay acusaciones de muy graves sobre el asesinato de 70 campesinos en su gobierno, que de hecho tuvo que renunciar. Pero bueno, ya lo comentaré en el apartado de Moreno Valle. Y bueno, ya hemos visto que el neoliberalismo no nos ha llevado por buen camino. De un 6%, 7% quizás de crecimiento, ahora a un 2% en 30 años, ¿no? Recordemos esa frase de que creceremos al 7% mexicanas y mexicanos, y realmente lo mismo afectó Fox, no fue al más del 2%. Considero que el presidente, el ejecutivo, tendría que, como lo recomendó Carlos Fuentes, pues recomendar aunque sea la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y no solamente eso, sino que cada tres semanas, cada mes, pudiera, igual que Hugo Chávez u otros, incluso Jesús Zambrano, lo he visto en algunas entrevistas, recomienda algún libro, o sea, no de forma directa, sino que evoca algún libro. Entonces, creo que en ese aspecto sí se han equivocado sus asesores cuando a la Jornada han dicho, pues no toques ese tema ya, déjalo por la paz para no poner más en la herida. Sin embargo, no creo que sea la forma, sino que pudiera escuchar un audiolibro. Yo, en mi caso, llevo años sin leer un libro, pero los he escuchado. Ya con internet podemos escuchar los audiolibros, y he escuchado pues, más de 1000 libros. Miguel Ángel Cornejo, que desafortunadamente murió hace poco, pues decía que había que leer un libro por semana, ¿no? Pues dice que muchas veces no llegamos ni al libro pues, per cápita, ¿no? Entonces, considero que el ejecutivo debe, en esos tres años que le quedan, si es que finaliza, pues recomendar más libros, escucharlos, si es que ya no tiene tiempo para, por sus múltiples actividades, escuchar muchos libros, y que pueda recomendarlos a toda la gente. Que de hecho, bueno, citó la Biblia son muchísimos libros, 66 libros según algunos, 72 según otros, en fin. Bueno, algo muy importante también que debe saber el ejecutivo es que no puede cargar todo el peso del país sobre sus hombros, es decir, tiene que llamar a los mejores para que puedan asesorarlo de verdad, y realmente, como digo, si se frena un poquito a los medios masivos de comunicación, porque existe la percepción clara de que son cómplices del sistema, pero no para, o sea, ¿cómplices para qué? ¿No? Para el bien, para el mal. Existe la percepción del pueblo de que, como dicen, Televisa te idiotiza, ¿no? Existe la percepción de que son utilizados para manipular, para esclavizar a la gente. Esa es la molestia que hay con esos canales, ¿no? Y desafortunadamente, Benjamín Salinas Pliego, de TV Azteca, dice que no es culpa de los dueños de las empresas ni de las televisoras, que es culpa del respetable público. Y no, realmente es su culpa de ellos, porque ellos también han generado algunos contenidos muy buenos, por ejemplo, La Ciudad de las Ideas, que puede ayudar a despertar la conciencia de miles de mexicanos. No se necesita que todo el día sea de canales culturales, sino que una o dos horas al día pongan programaciones que ayuden a la gente. Ellos pueden educar masivamente, ¿no? Y que eso va a hacer que la gente misma cambie de actitud hacia el gobierno. Pero si existe la percepción de que se utilizan los medios para idiotizar y esclavizar, pues eso no es el camino correcto. Bueno, se le han quitado los derechos no solamente a los maestros, prácticamente a toda la ciudadanía, y es una política que no es únicamente de México. Está ocurriendo en Estados Unidos, el mismo Kiyosaki lo menciona, ¿no? O sea, es una línea bastante clara. Pero no hay una educación laica y gratuita, la supuesta gratuidad, ¿no? Cada vez está privatizándose más la educación. Eso es terrible porque no se le pone freno a ciertas universidades que ya tienen, que son de prestigio, y no tienen ni siquiera orquesta, ni escuela de filosofía, ni humanidades. ¿Cuántas orquestas tiene el Tecnológico de Monterrey? Bueno, se les quita presupuesto a las universidades públicas. Hay gente, conozco casos que se han suicidado porque no han entrado a la UAM, por ejemplo. Y bueno, en realidad una bola de asnos consideran que la educación de calidad es la que ofrece el Tec de Monterrey. Como decimos, para muchos las orquestas Esperanza Azteca ya son lo máximo, cuando el mismo gobierno no tiene orquestas profesionales, muchas en el país, ¿no?
todo lo quieren centralizar. Denise Dresser ve muy, con muy malos ojos la descentralización, pero es indispensable, y eso incluso bueno, Manuel Bartlett también lo ha dicho. Y bueno, qué bueno que el Ejecutivo se incluyó en esa evaluación. Creo que si sale alguna encuesta y se le pregunta a la gente cómo sale evaluado, la calificación del 0 al 10, pues ahí podrá ver cómo lo evalúa el pueblo de México, ¿no? Dice que se apoyó el incremento a tecnología 30%, y con así de investigadores, en fin. Pero bueno, vemos mucha fuga de cerebros que no se les toma en cuenta. México sería una potencia si se pusiera siempre a los 40 mejores, a los 10 mejores, y no puestos políticos en los que se invita solamente al amigo, sino que realmente en evaluaciones quedaran los mejores, ¿no? En todos los puestos. Vamos más allá del ámbito personal, de si me cae bien o mal una persona. Si demuestra ser mejor, ese debe estar en el puesto. O al menos se le debe dar un espacio para que pueda ayudar a todos a ser mejores, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la política cultural. Realmente se ha quitado el 30% siempre del presupuesto a la cultura. Cada sexenio, desde Fox, que bueno, no extraña porque Jorge Luis Borges y no sé, Borges y demás, y siempre vemos que no, tampoco es él fue empleado, no es un empresario en realidad, es un empleado, siempre ha sido empleado de Coca-Cola o de una empresa o del gobierno. No es hablar con desdén hacia los empleados. Pero a lo que voy es que él habló de una Secretaría de la Cultura, que eso sería bastante bueno, pero se le reduce siempre a la cultura, y eso es lo grave. Para muchos cultura es traer a los famosos al Zócalo. No negamos que existen buenos artistas populares, está bien que existen, pero también bueno, está bien que traigan a Da Vinci, a Miguel Ángel, a México, y sin embargo necesitamos más apoyo a los artistas que genera el país, ¿sí? A los artistas clásicos sobre todo, que hay muy bueno y que jamás nadie va a ver por ellos, y hay bastante gente virtuosa en los instrumentos, en la danza, en todas las áreas, pero bueno, se da mucho presupuesto para que venga alguna estrella, de repente dicen pues trajimos a Paul McCartney o a Carmen Salinas, no sé, alguien de esos artistas, pero bueno, hay otro tipo de artistas que son los que merecen el apoyo institucional del gobierno. No sabemos si la visita del gobierno a Inglaterra con la reina, o la visita del rey de España, o también de algunos jeques, sus majestades, bueno, eso me indica mucho de la forma de pensar del gobierno, de que él siente que a lo mejor es un rey o una jerarquía, y que pues él es el que está ahí, y listo, casi nos pone igual que Moreno Valle, los malos que son los que están siendo juzgados, y nosotros que somos los buenos, ¿no? Pero bueno, no quisiera mencionar lo que ya comentó él de la Casa Blanca, con su esposa, de Osorio Chong, de Garay, de Pecal, con manobras, y pues si hacemos una lista, pues a lo mejor acabamos en 3 o 4 días, porque son los casos famosos. Pero bueno, digamos, si fueran como premio a una buena labor diplomática, una buena gestión política, sería fabuloso, ¿no? Oye, gestionaste para los mexicanos que ya no se les trate mal o sean asesinados en la frontera, los migrantes, que puedan ir por 6 meses o un año a trabajar de forma legal, conseguiste una buena reforma migratoria, o a Canadá, y bueno, pues te va a premiar con el viaje en helicóptero, un mes de vacaciones, ¿no? Por buen gobernante, está muy bien. Pero no, que es realmente un esclavismo y no vemos mejoras, ¿no? Bueno, hizo también mucha gala el ejecutivo de los 30.000 estudiantes que enviaron a Estados Unidos. Está muy bien, mucha gente se va al extranjero, algunas veces sin apoyo, como bueno, a mí me llama mucho la atención que en plenos Juegos Panamericanos se estuviera viendo si se les iba a apoyar a los ganadores o no. A los medallistas, eso es increíble, porque hay muchos deportistas que ni siquiera, bueno, no solamente el fútbol, ni siquiera ganan medallas ni partidos y reciben apoyo, ¿no? Es una mafia, ya sabemos, la CONADE y otras instancias, pero debe haber políticas claras,
donde independientemente del que sea el presidente o el directivo, pues a los que ganen medallas se les apoya económicamente. Bueno, tenemos algunas pequeñas recomendaciones para el gobierno ejecutivo. Sabemos que el gobierno tiene un trabajo muy difícil para los próximos 3 años, por lo cual hacemos algunas recomendaciones. Y bueno, me he trabado un poco, afortunadamente no soy el ejecutivo para que en cada tropiezo se me grabe, porque a veces tiene buenos discursos y no tropieza, ¿no? Pero bueno, considero que si no quiere tener un estallido social del gobierno, una revolución mexicana peor que la pasada, pues dejen de privatizar activos y traten de recuperar los activos que han regalado de alguna manera: petróleo, aguas, territorio, incluso desastres ambientales, que siguen haciendo el fracking, que ponen una banca nacional. No más entreguismo. No sé si se dan cuenta, pero realmente es una situación de tensión extrema en estos momentos. Bueno, algunos movimientos religiosos como la Gnosis de Samael Aun Weor dicen que cada 100 años tenemos una revolución, que esta revolución que viene para México quizá pudiera ser más sangrienta que la pasada. Entonces procuremos que ya no haya tantos muertos. Eso es muy importante. Y eso creo que depende más de los gobernantes y, bueno, obviamente del pueblo de México, pero ustedes pueden lograr, o sea, para eso son los gobernantes, tener un poder de acción y que no solamente sean acuerdos populares en los que el pueblo jamás se entera, ¿no? Porque eso también puede derivar en desconfianza. Considero que el protocolo está muy bien, pero en las calles la situación laboral, económica, educativa en México no corresponde al informe. Tenemos demasiadas muertes de periodistas, de activistas, de científicos. Y quedan ante el pueblo, ustedes los gobernantes están quedando ante el pueblo como depresores, asesinos. Esa es la visión que tiene el pueblo de ustedes. Y eso es muy grave, porque la gente a lo mejor va a desahogarse, pues lo máximo que pueden hacer es una mentada, groserías, etcétera, pero raramente pasan ahí, lo único que quieren es manifestarse. Se ha visto que en el DF, por ejemplo, Mancera y... Queda muy clara la percepción que fueron ellos mismos que estaban atacando. O sea, queda la percepción de que hay falsas banderas, coartadas, perfectas ideas por el gobierno. Entonces cada vez es peor eso. El pueblo en realidad parece que ya no aguanta. El pueblo mexicano es un pueblo no solamente trabajador, sino muy aguantador. Pero parece que el gobierno es el único en no darse cuenta de cómo es un pueblo noble, pero que también hay ciertos límites, ¿no? Sabemos que el gobierno de México es rehén de otros gobiernos, que hay sicarios económicos, que hay presiones, que hay cosas que no se manifiestan políticamente ni públicamente. Vemos como los sionistas de Ku Klux Klan, o sea, vemos como el nazismo todavía está vivo, pero nos ven como una raza inferior y de esclavos, ¿no? Y entonces debemos ver como gente como Porenfeld y otras empresas israelíes, que no tenemos nada contra el pueblo de Israel. A mí me agrada mucho, son libros sagrados, la Cábala, el Antiguo Testamento, todo eso. Tuvieron grandes profetas, pero la visión de uno de sus líderes es que son una raza superior, ¿no? Elegida y que pueden aplastar sobre quien sea. Eso quienes analizan el Talmud lo pueden leer muy bien. Y bueno, no se trata de una confrontación con Estados Unidos, pero digo que incluso grandes medidas pueden ser tomadas sin gasto para el presupuesto nacional, las televisoras, ¿no? Y pues existe la percepción de que se ha intentado obstaculizar a la izquierda, digamos la izquierda, que desaparecieron al Partido del Trabajo, ¿no? Eso es algo terrible porque el verde ecologista sigue y el Partido del Trabajo y sobre todo la izquierda, que yo no coincido con la izquierda en lo particular, muchos aspectos, leyes que han aprobado por ahí, de convivencias y demás que le llaman de convivencias, pero en cuanto a la privatización del agua, porque en la Constitución viene que se va a ver el hombre y la mujer por igual, ¿no? Entonces, otros derechos que se están logrando para gente, intereses de grupo, eso es lo terrible, ¿no? Entonces, por el momento son un pequeño análisis
que bueno, ya lo veremos más estructural por partes. Cada reforma, porque se habla mucho de las reformas, ¿no? Y ya sacamos la reforma educativa, fiscal, laboral, energética, pero ver en qué consiste en cada una de esas reformas creo que sería bastante importante, porque la gente no tiene claramente definido qué es. Y ellos pues dicen, son para ayudarnos, y existe la percepción de que es todo lo contrario, ¿no? Incluso, bueno, en la vista escuché a Jesús Zambrano que decía que pues, ahí, en la reforma energética, ellos no entraron, supuestamente, ¿no? Entonces, pues es todo por hoy. La siguiente semana, el siguiente miércoles, de periodistas políticos y también de exopolítica, bueno, es un término que para muchos les puede parecer de risa, pero ahí hay muchas cosas muy importantes también que rescatar. Entonces por hoy me despido, no sé si por la edición me dé tiempo de subirlo hoy, pero bueno, había quedado que sí. Entonces, por el momento ya hablaré también, según de distintos temas, ¿no? Sobre todo también de Puebla y también unas recomendaciones para los periodistas, que bueno, han muerto bastantes. Se habla mucho de la libertad de expresión reinante. Y bueno, en el discurso son fabulosos, ¿no? Las frases prefabricadas y demás. Y bueno, el protocolo, todo lo que quieran hacer en favor de México, creo que va a ser en favor de ustedes, que ya la situación está muy terrible. Y bueno, por hoy, esta primera parte del análisis del informe del presidente, que me parece muy interesante, que otros hicieron también, sobre todo, por ejemplo, en el curso de la República, o hay uno que se pone una máscara, no recuerdo cómo se llama, que es el hermano de Wherever Tomorrow, también hizo pues una parodia, pero creo que es muy interesante que hablemos de esos temas y seamos famosos, o no seamos famosos, como en mi caso, pues, nadie me conoce, pero soy un simple ciudadano, creo que tenemos el derecho de expresar nuestras ideas, y no significa que queramos desestabilizar al país. Eso es todo. Bueno, un saludo, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima. Thank you.